Bueno, uno de los motivos más importantes de esta feria tiene que ver con la guerra de consolas. Por un lado, Xbox One, por el otro lado, PlayStation 4, que acá está para todos ustedes. Se la estamos mostrando en exclusiva aquí en C5N. Físicamente la consola, la dimensión que tiene. Acá vemos una de las cosas que ya conocíamos desde febrero, que los hemos anunciado a todos ustedes, que era el control remoto, que va a tener una superficie táctil, algo así como PlayStation Vita, para poder disfrutar mucho de los videojuegos. Allí estamos viendo justamente PlayStation Eye, es esa cámara que va a permitir, obviamente con PlayStation Move, poder jugar los videojuegos sin ningún tipo de control remoto tradicional, sino con movimientos, parados de sillón. Esto es PlayStation 4, una consola que tiene 500 GB de disco de espacio, 8 GB de RAM, un potencial gráfico tan pero tan alto que soporta gráficas en 4K. Esto que habíamos explicado y se lo hemos mostrado en C5N, que son 4 veces más que un Full HD. Así disfrutamos lo que es PlayStation 4 para todos ustedes, que se espera, y es la noticia, para fin de año. Prometieron ser un lanzamiento global, ojalá esté seguramente para Navidad también en la República Argentina. Publicado por lo menos en los Estados Unidos, a un precio de $399. Play 4 para todos ustedes, mírenla. Y tomala de acá también, Javi. Ahí se me está.